La red de mujeres emprendedoras rumbo al éxito se constituyó en el año 2015 con el objetivo de apoyarse para fortalecer sus negocios. Dentro de las acciones emprendidas se encuentra la primera feria navideña organizada este fin de semana con la participación de 40 expositoras con distintos productos como repostería, arreglos navideños, productos de belleza, entre otros. Una de las participantes es María Teresa Miranda Victoria, quien elabora repostería portuguesa desde hace un par de años. Decidió sumarse a la red para poder dar a conocer sus productos. Yo empecé a uh, la repostería, ya la estaba trabajando, uh, sobre sobrepedida en mi hogar. Uh, recibí una invitación de la directora Viana y Denise uh, para entrar a la red de mujeres. Me pareció interesante el, pues, el proyecto. Y decidí entrar y, y bueno, pues estoy muy muy contenta de haber entrado porque eso nos abre muchas puertas para posibles contactos, dar a conocer el producto. María Teresa señala que el apoyo es mutuo, lo que permite que todas las mujeres integradas vean crecer su negocio, dándole la confianza a participar. Ya tenía trabajando, pues, a lo mejor más de un año, pero más algo más casero, ¿no? Con clientes conocidas, vecinas, amistades. Y como me di cuenta que les gustaba mucho mi producto, entonces eso me animó realmente a pensar en esto más en grande. Andrea Sánchez tiene varios años dedicándose al estilismo y a pesar de que tiene una discapacidad auditiva, esto no le ha restado las ganas por trabajar. Pues sí, no escuchó bien, pero no me importa, tengo mis manos talento. ...siempre me ha dicho mucha gente que tienes las manos muy talentosas... ...he hecho muchas ganas, me encanta el corte... ...me encanta el maquillaje, penado ...y eh, pues mis clientes siempre me admiran mucho. También ofrece servicios de maquillaje, depilación, alaciado de cabello... ...entre otras labores y platica cómo la ha apoyado la red. El servicio es este, tinte, mechas, maquillaje... ...depilación de cejas, depilación bigote. bigotes... El corte de cabello, alaciado, maquillaje. Eh, fíjate que si sí, en esta red de emprendedora me ha crecido mi negocio, nunca me imaginé que empecé a crecer. Es muy, muy padre, me encantó. Lo este, que siempre los cuento a las personas clientes nuevas, les digo: ¿De dónde nos conociste en este negocio? Me dijo que por la gay de mujer. Esta feria tuvo el objetivo de que las mujeres dieran a conocer lo que realizan y con esto ampliar su mercado. Para Sistema de Noticias, Diana Sempualteca.